Muy buenas tardes. Estamos ahora con el doctor Carlos Giordano Sánchez Berín, quien nos ha pues informado enormemente, nos ha proporcionado una gran cantidad de datos y de cosas interesantes sobre la investigación y docencia en un encuentro necesario, en una muy interesante conferencia. Sabemos, doctor, que en nuestro país, como en muchos otros, precisamente la investigación para que nuestros profesionistas y todos en general, ¿verdad?, hagan algo diferente. O sea, que el dentista no solamente aprenda a sacar dientes y a medio curarlos, sino que, digamos, que ese señor pudiera llegar a terminar su carrera y saber poner un implante. O sea, como que no lo hemos logrado. No lo hemos logrado porque nuestros currículums son horizontales. Y aquí, aunque usted es universitario y trabaja en otro nivel, pero podemos mencionar, por ejemplo, a Brunner, que decía que si nosotros queremos hacer que un niño aprenda geometría analítica, lo podemos hacer siempre y cuando no manejemos un currículum horizontal, sino que lo hagamos espiral, en función del conocimiento previo. Claro. Bueno, eso decía él, no se ha comprobado. Bueno, es muy interesante lo que usted mencionó ahí. Le voy a pedir, doctor, que pues de manera breve nos diga, ya vimos lo interesante, los datos, pero ¿qué podemos hacer? ¿Usted qué cree que podemos hacer en México para lograr ese vínculo entre investigación y docencia? Como un poco lo mencionaba yo hace un momento, la investigación es algo que está naturalmente en el ser humano. Es decir, todos somos curiosos, todos buscamos respuestas. El problema es que no hemos encontrado, en términos generales, la posibilidad de hacerlo de manera correcta. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, siempre nos han dicho, desde muy chicos en nuestra casa y en nuestras escuelas, que el conocimiento no se discute, que lo que dice el docente es simplemente formal, es palabra divina, ¿no? Entonces, cuando un docente dice algo, aunque esté mal dicho, aunque el alumno sepa que lo que está diciendo el maestro no es cierto, no le damos la posibilidad de discutir al alumno en torno al conocimiento. Entonces, lo que hacemos es una castración intelectual. El alumno lo que hace es que termina por darnos gusto a los docentes. Dice, bueno, si el docente lo que quiere es eso, eso le doy. Si nosotros lo pensáramos de manera distinta, en donde favoreciéramos que nuestros alumnos desde muy chicos, digo, desde siempre, discutieran, revisaran, analizaran, criticaran, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque pensamos luego que la crítica es estas novelas de crítica, ¿no? Sí, estas revistas malas de noticias escandalosas y demás. No, eso no es la crítica, ¿no? Eso es ser criticón, pues, ¿no? Pero en el amplio sentido formal de la palabra, si nosotros estuviéramos favoreciendo que nuestros alumnos se desarrollaran en un ambiente crítico, analítico, por supuesto, yo sí estoy convencido de que en la medida en que los niños fueran creciendo, tendrían muchas más herramientas para ejercer un proceso de investigación mucho más acorde a las exigencias de este país y del mundo entero, ¿no? Por supuesto, en los programas actuales, 2011, no lo recuerdo textualmente, pero ayer lo comentaba en un taller, nuestros políticos de la educación, pues son políticos de la educación, ¿sí?, nos dicen que debemos de formar a nuestros alumnos con esas competencias, yo le llamo habilidades, pero ahí, bueno, ellos son los que saben y nosotros lo leemos, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, dicen que debemos de formar a nuestros alumnos precisamente con las capacidades de análisis, crítica, de reflexión y de participación activa para cambiar el futuro de nuestro país. Así termina el programa incluso, sí, ¿no? Y los enfoques que se manejan. Pero ahí caemos en lo que usted dice. Si eso solamente lo leemos en el programa, pero no lo llevamos a la práctica, pues entonces nos estamos quedando otra vez, ¿cómo se llama?, a la mitad del proceso. Entonces, bueno, muy interesante lo que usted nos dice y lo volvemos a confirmar con él. Los profesores no somos investigadores,
porque no nos dan oportunidad de investigar. Claro. Entonces, usted tiene que hacer este, de aquí a aquí y nada más. Claro. Y si lo rebasa, bueno, ¿por qué te pasaste, verdad? Y si no cumple, porque hizo más cosas diferentes, uh-huh. Igual, ¿no? Pues bueno, esto es muy interesante, doctor. En sus trabajos personales, ahí veía que en la Universidad de Puebla tiene usted una experiencia ahí docente, ¿sí? Interesante. ¿Qué nos puede aportar de sus experiencias docentes en ese sentido? Un comentario aparte en la investigación, pero claro. Que usted nos pueda decir algo al respecto. Yo creo que, bueno, algo que es muy importante es que yo sí creo que los jóvenes están ávidos de conocimiento. El problema es que en términos generales no sabemos cómo brindarles ese conocimiento. Para muchos de los docentes, el conocimiento está en función de datos simplemente. Y entonces, bueno, aquí la pregunta obligada es, ¿qué hacemos docentes? ¿Informamos o formamos? ¿No? Y la otra pregunta es, ¿qué queremos hacer? Claro. ¿No? Si queremos informar o queremos formar. Y entonces, bueno, dependiendo de la respuesta que cada docente dé, tendríamos que pensar como una serie de habilidades y de metodología que tendríamos que estar aplicando de manera permanente en nuestras aulas. Yo sí creo que la apuesta tendría que ser por la formación de los alumnos y en ese sentido implica que no les tenemos que dar necesariamente todo, ¿no? Sino más bien darle las herramientas para que ellos busquen cómo resolver la problemática. Entonces, para muchos alumnos incluso ya el gran paradigma es que ellos van al aula, toman nota de lo que dice el profesor y se van a sus casas y algún día estudiarán para un examen, si es que hay examen, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es reproducir lo que el docente dijo. Entonces estamos quitando absolutamente cualquier posibilidad de que el alumno dé una posible respuesta distinta y que a lo mejor nos da la pauta para entender que las cosas se pueden pensar diferente. Sí, perfecto. Tenemos que estar en el aula y tenerlos activos, ¿no? Con una actitud proactiva. Sí. Contesta, pero no lo que te dije. Claro. ¿Sí? Busca otra respuesta. Bueno, muy interesante, doctor, pero bueno, aquí todo el tiempo, como todo lo es breve, sí. Le agradecemos muchísimo la gentileza que tuvo al estar con nosotros. Lógicamente lo felicitamos por su intervención, que fue magnífica. Y pues creo que estaremos en contacto, que esta no será la última vez. Y nuevamente reiterarle nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Y bueno, yo también quiero aprovechar que para felicitar al Sistema Educativo Valladolid, porque creo que están en el camino correcto. Es decir, este tipo de eventos favorecen precisamente la posibilidad de que los docentes involucrados en este sistema y en otros vean alternativas distintas a las que tradicionalmente nos plantean. Entonces, yo sí quiero felicitar cordialmente al sistema porque creo que la apuesta está bien hecha, ¿no? Y gracias. El resultado se va a ver pronto. Gracias, doctor.